Cuando tenía 11 mataron a mi madre. Era tarde. Un ruido me despertó. Yo bajé las escaleras y vi algo que parecía una bola de luz. Dentro de la luz había un hombre. Él asesinó a mi madre. Arrestaron a mi padre. Aún siguen Iron Heights por su homicidio. Todos, los policías, el psiquiatra, todos ellos me dijeron que lo que vi es imposible. Asesinaste a mamá. Sabes que lo sé, ¿cierto? Que tú puedas creerme es suficiente. Te amo, Iris. Cuando éramos niños te amé antes de que supiera qué significaba el amor. Luego mi mamá falleció y tuve que vivir con la chica que me gustaba. Creo que ese rayo de luz te cayera, Barry. Creo que te eligió. Puedes inspirar a las personas. Como jamás pude. Cuidar a tu ciudad como un ángel guardián. Haciendo una diferencia. Salvando personas. Como un Flash. Siempre quise ayudar. Ahora puedo. Desafortunadamente, su afición por el heroísmo persiste. Mientras su deseo de ayudar a otros es admirable, le impide entender la capacidad completa de sus habilidades. Yo creo que digo sin equivocación que eres único en tu clase. Es tu destino perder ante mí, Flash. Así como era el destino de tu madre, morir esa noche. Yo amo ser Flash. Ser capaz de ayudar a las personas. No estoy seguro de poder vivir sin él. Vivir esta vida, bueno, requiere más que una máscara, requiere disciplina. Hasta que lo entiendas, a pesar de tus buenas intenciones, harás más daño que bien. Si quieres, puedes entrenar, levantar pesas. Te parece estúpida barra hasta que tu corazón explote. Pero tú jamás vas a poder alcanzarme. Porque tú jamás podrás igualar a Flash. Y eso va a herir todo tu orgullo, Oli. Y tenías razón, aún debo aprender tanto. Hay una cosa más. Y no te va a gustar. ¿Involucra que me dispares en la espalda? No. No, en el corazón. Eso no va a resultar bien. Tienes que dejarla ir. Por el bien de los dos. Parte de ser Flash significa que tendrás que hacer muchos sacrificios. Y tomar decisiones difíciles. Y habrá muchas cosas que eventualmente tendrás que dejar ir. Tienes que estar listo para eso. No estoy. Estoy listo. Sé que has renunciado. Cada decisión que tomaste en los últimos 14 años fue por lo que sucedió con tu mamá y conmigo. Lo que estudiaste. El por qué te volviste forense. Y lo de Iris. Iris. Eres mi hijo. ¿Crees que no sé que estás enamorado? Pero jamás la buscaste. Porque a ti te consumía lo que pasó conmigo y tu mamá para permitirte vivir una vida. Bueno, ya déjalo ir, Barry. Escúchame ahora. El hombre del traje amarillo ya nos ha robado demasiado. No dejes que nos siga robando. ¿Eres tú? ¡Eres quien estuvo en mi casa esa noche! ¡Asesinaste a mi madre! ¿Por qué? Porque te odio. No es ahora. A ti en el futuro.
En el futuro. En un futuro, sí. Somos enemigos, rivales, opuestos, reversos, uno del otro. ¿Por qué? Porque somos enemigos. Eso no importa. Mis metas están más allá de su entendimiento. La razón por la que sé todo esto es porque sus poderes son casi iguales a los que tiene Flash. No me parezco en nada, Flash. Yo diría que soy el reverso. ¿Tú qué quieres de mí? Quiero todo. ¿Quieres convertirte en mí? ¿Eso quieres? ¿Quieres convertirte en héroe? Los héroes se mueren. Cuando yo tenga el control de todo el tiempo, serás tú quien sea abandonado y olvidado. Pero luego pensé que si sufrías una tragedia, que tú sufrieras algo tan horrible, tan traumático, que tu versión joven no superara, jamás te convertirías en Flash, así que apuñalé a tu madre en el corazón. Esta vez vas a verlo morir como lo hice yo. No. Y esto no te convertirá justo en mí. Tu madre y yo te amamos. ¡Mí! Tenías que quitarme a mi hija también. ¡A mi hija! Habías visto más oscuridad que cualquier hombre lo ha hecho en su vida. Y jamás dejaste que te debilitara. Toma tu propio consejo. Usa una máscara. ¿Rendirte? Nuestras placas, tu emblema, son símbolos de la fuerza que se nos encargó para volver a salir afuera. No escogemos morir, nunca escogemos hacer eso. Pero al oír el llamado del deber, estamos dispuestos al sacrificio. Puedes hacerlo, Barry. Tienes razón. Soy responsable de todo esto. Muchas personas fueron heridas por mi culpa y al verte solo veía a una víctima potencial de mi orgullo. Y sí, yo creé esta locura, pero tú, Barry, tú puedes pararla. Puedes hacer esto ahora. ¡Corre, Barry! ¡Corre! ¡Corre, Barry! ¡Corre! Ahora corre, Barry. ¡Corre! ¡Corre, Barry! ¡Corre! Este hombre no es ningún dios. Él no es nada. Hay una razón por la que me llaman el hombre más rápido que existe. Escúchame, Barry. Respira. Respira. Siente el aire. Siente el viento en tu rostro. Siente el suelo en tus pies. Levantándote, empujándote. Y la luz, Barry. Siente la luz. Siente su poder. Es electricidad. Corriendo por tus venas. Atravesándote. Están viajando por cada nervio de tu cuerpo. Como un shock. Ya no eres tú ahora. Eres parte de algo más grande. Eres parte de la fuerza de velocidad. Es tuya. ¿Quién eres? Me llaman Flash. Me asombra tanto ese increíble hombre en que te conviertes. Todas las cosas que has logrado, no solo como Flash, también tú, Barry, honestidad, corazón. Siempre fuiste el mismo. Sigue cabalgando el relámpago. Nos hace sentir orgullosos. ¿Qué rayos es esto? No, cuando yo corro, lo que sea que siento, pena, culpa, tengo que dejarlo ir y enfocarme hacia lo que corro. Iris, mis amigos, la alegría en mi vida. Cuando soy feliz, corro más rápido. No sé si soy como tú. No sé si puedo ser como un vigilante. Puede ser mejor.
En una fecha futura, tú vas a moverte tan rápido que la acumulación de energía cinética resultante hará un agujero en el continuo del espacio-tiempo. Porque si yo puedo volver al pasado a esa noche, entonces significa que no pude salvarlo. Mi destino es fallar. Es tu destino perder ante mí, Flash. Así como era el destino de tu madre, morir esa noche. ¿Vas a cambiar el pasado? Yo voy a salvar a mi mamá. Barry, el tiempo es una construcción extremadamente frágil. Cualquier desviación, no importa cuán pequeña, podría resultar en un cataclismo. Pero yo tendré la oportunidad de viajar al pasado si yo me esfuerzo y salvar a mi mamá. ¿Qué tal si viajaras décadas, siglos? Imagina el caos que podrías causar. Dice que no lo haga. El tiempo encontrará el modo de reemplazarla. Y créeme, Barry, la siguiente podría ser mucho peor. Estoy diciendo que ¿cuántas personas morirían si tu madre viviera? He visto cómo Oliver hace las cosas y él no tiene miedo de hacer todo lo que sea necesario. Creí que yo también lo haría. Tú no eres esa clase de héroe. ¿Sabes la diferencia entre el bien y el mal? No estabas dispuesto a difuminar las líneas entre ambos. Esa es la clase de hombre que eres. En mis 30 años como juez, he visto a varios criminales, pero confesaré que este acusado es diferente. Les agradezco por venir tan rápido. Verdad, libertad, justicia. Hace solo unas horas, una amenaza nuclear acechó la existencia de nuestra ciudad. Pero un hombre se enfrentó a ese reto. El acusado estaba en un puesto de autoridad. Nuestra ciudad le encomendó llevar al culpable a la justicia. Él corrió al peligro, consciente del daño que su cuerpo sufriría. Usó nuestra confianza para tomar una vulnerable vida. Ese hombre se olvidó de su bien. Pensaba en ustedes, los primeros en pelear al frente. Nunca he visto a un acusado más impasible. Nunca he visto a un hombre más valiente. Nunca he visto tal inhumanidad, tal heroísmo, tal falta de consideración por la vida humana. Es un gran honor presentar el premio de la policía de Ciudad Central al valor para el mejor héroe de la ciudad. El hombre más rápido que existe, Flash. La corte ordena por la presente que Bartholomew Henry Allen sea encarcelado por el resto de su vida natural, sin posibilidad a salir bajo palabra, y que el señor Allen sea encerrado inmediatamente en la prisión de Iron Heights, y que Dios se apiade de su alma.